Bueno, muy buenos días a todos. De parte de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, les queremos dar la bienvenida a la conferencia inaugural de este curso corto titulado La Independencia de América Latina, una mirada alternativa dentro del marco del Bicentenario de la Independencia. Y de parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos, darle la bienvenida a todos ustedes, darle la bienvenida de nuevo al doctor Cuño, que verdaderamente ha sido un placer tenerlo acá, conocerlo y rescatar, ¿verdad?, que aún hay mucho que decir respecto a los procesos de independencia, aún hay mucho que revelar, mucho que cuestionarnos y mucho que aprender. Gracias. Y es importante recordar que los indígenas formaron parte del proceso de constitución de los estados nacionales. Y es importante darles devolverles esa voz que muchas veces la propia historiografía, los propios historiadores, les ha escatimado, les ha usurpado. Y es urgente recordar y recordarles, ¿no? Decía el escritor colombiano William Ospina en su libro Auroras de Sangre que no se trata de olvidar, sino de comprender. Que las tragedias solo se superan de verdad cuando se puede hablar serenamente de ellas. Que todo lo que permanece silenciado nos persigue y nos tiraniza, nos agota en la indignación y en la impotencia. Que la única reconciliación es con nosotros mismos, disolviendo los bandos rencorosos que fluyen por los ríos de la sangre para que podamos entrar en el futuro con fortaleza y orgullo.